El cuatro está solo, dice Juan Román Riquelme. Y esa frase es la primera parte de su teoría del poema. No se trata de un elogio de la soledad del cuatro, sino de un elogio de la soledad del espacio que se abre alrededor del cuatro. Es en la soledad que se juega el poema pero no en la soledad de las palabras, sino en la soledad de los espacios por donde se van a mover las palabras. Cuando JRR R. dice el cuatro está solo, el cuatro no está solo para orar en una ermita ni para meditar sobre la futilidad del juego. El cuatro está solo es que el espacio delante del cuatro se puede abrir. ¿A qué? Al movimiento, dice JRR. R. R. El movimiento exige la soledad de espacio. Esa es la primera parte. La segunda parte de la teoría del poema de JRR R. R. es un símil. Si vas por la autopista y hay un atolladero, entonces doblás, dice JRR, R. R. y vas por donde no hay congestión. El símil es con el poema. Si estás escribiendo un poema y ves que hay muchas palabras delante de ti, te desvías y vas por donde hay pocas. Hay quienes, a veces locos, a veces genios, ven un atolladero y se meten por ahí. Messi, Góngora, gente rara que aborrece la soledad del espacio. La dificultad del poema es que hay muchas palabras juntas y entonces... Nada se mueve, todo apunta al cero-cero. El aburrimiento radical de cuarenta y siete pases horizontales para que nada realmente ocurra. Esa es la teoría del poema de J.R. Riquelme. Zinedine Sidán, debo buscar la referencia, había dicho algo similar. Si te dan dos metros, cualquiera escribe bien.